No fue, digamos, el lugar que yo esperaba visitar en mi primer día en la Ciudad de México, la verdad, pero se dio la oportunidad de visitarlo porque pues conocí a este señor que me dijo que él administraba plazas en Tepito. Y a mí mucha gente de la ciudad me dijo, ten cuidado, no vayas solo, conoce. Y ciertamente pues en internet no se ha glorificado, pero medio que se ha romantizado Tepito, ¿no? El barrio peligroso que todo el mundo quería ese morbo de entrar y ver cómo es adentro. Y bueno, acepté la invitación del señor. El señor me amablemente me llevó a sus lugares favoritos para comer, Machete, al Mercado de Guerrero, y después fuimos a Tepito y me comenzó a explicar. Hoy pienso en qué pasó y cómo me afectó. Las horas. Buenas. 9 de la mañana, estamos en el barrio Roma y estamos yendo en dirección al tren, al metro, para ir hasta el metro Guerrero, donde vamos a comenzar toda esta travesía en nuestro primer día oficial. El día de ayer llegué tarde, el clima, el sol, está caliente la Ciudad de México, pero hoy día lo queremos llamar oficial. Se y vamos a comenzar. Sin mí, yo seguí. Acapulco no era un lugar para un. Con solo 4 años enfrenté la soledad. El bus te vi pasar y la calle caminar. Y a pesar del miedo que me dio, no pude ni llorar. Locales nos han traído a la primera parada del día. Vamos a comer Machete. Literalmente son quesadillas con forma de machete. Un lugar que tiene como, miren esto, lo voy a tirar. Hemos pedido horchatas, litro y agua de Jamaica. De bajar, crucé la calle y con el lugar se abrió la puerta y todo mi mundo. Mi nombre es Ayer y ese es mi primer trago. Sabrosos de plátano, papaya. Ah, tiene. ¿Cuál es la diferencia entre jugo, licuado y agua? Al agua es como agua, pues, ¿no? Agua nada más con la fruta. Con el saborizante, digamos. El licuado es por lo general es fruta con leche. Licuado de fruta con leche. ¿Y jugo? Jugo nada más es el jugo de naranja. Ah, un zumo. Sí. Ah, mira. Usted diga, un jugo. Uno que usted me recomiende. Es que quieres algo fresco. Fresco. No, sí, un licuado. Sí. Bueno, ¿por qué no probas el de mamey? Es una fruta como un de coco. Wow. Oh, it's really sweet. Mamey es delicioso. Te la fumas porque. Amigo, ¿cuánto te demoras en armar esto de la mañana? Bueno, vamos a terminar esta parte comiendo gelatina. Yo una de vainilla, por favor. ¿Nadie más? So now we throw them at each other? Wait, really? Por acá se me.
él estaba muy orgulloso de Tepito. O sea, y me sentí bien porque me explicaba desde un lado muy positivo la parte del barrio. ¿Cómo, maestro, usted que sabe más, cómo describiría a Tepito si tenía que explicarle a una persona como yo? ¿Dónde vamos a ir? Ah, bueno, aquí Tepito es una zona comercial donde la gente es muy trabajadora. Ellos se han empleado y dan empleo. Es una gente de verdad fuera de serie de todo el país. Como que es gente muy... que le gusta progresar, le gusta trabajar. Es como un motor, ¿no?, de la Ciudad de México. Muy aparte porque no hay otro lugar. Aquí todos se surten para diferentes lugares de la República. De aquí, de Tepito. De aquí sale. Sí, de aquí sale. Como el corazón de la venta al menudeo. Ahí está la moto, ¿eh? Sí, aquí las motos pasan en cualquier sentido. Pues es lo que uno ve, al menos, o siente de la gente cuando te dice. Y mucha gente me decía, no vayas, ten cuidado, no vayas, ten cuidado. Peligroso. Es peligroso, que lo es. Ajá. Porque una vez que entras, hay una parte que le dicen la Casa Blanca. Que él me dijo, Henry, esa casa de ahí se llama la Casa Blanca. Ajá. Que fue al comienzo solamente de entrar al barrio. Y en esta Casa Blanca pasaban muchas atrocidades. Y vamos a pasar por acá, me dijo. Ah, vamos a entrar, entrar. Carros deportivos, dos placosos, pa'l peligro. Desde morro bien tatuado, con buen porte y bien malandro. Ya me hice comerciante, el dinero... Entré por donde pasaba lo que usted me acaba de contar, que no me quiso contar, o me contaba muy en bajito, y yo lo respetaba mucho también, porque yo estoy seguro que no quería meterse en líos también, pues, ¿no? Entonces, y nos metimos por ahí, y era como un condominio, una quinta grande, con casas blancas. Caminamos por ahí, no pasaba nada, parecía un ofensivo, no había gente, había gente teniendo su ropa, y luego comenzamos a entrar un poquito en conciencia dónde estábamos. Ajá. Porque ya vimos el mercado de Tepito. Claro, y está rodeado de gente, ¿no? Gente por todos lados. A ver, de mercado Guerrero, hemos venido aquí para el conocido barrio de Tepito. Yo leí que la frase de aquí es, Tepito existe porque resiste. Está buena, gusta. Es un planeta aparte. Es como si fuera un laberinto donde tienes que saber dónde están las salidas, las entradas, para no perderte o no doblar en una mala esquina. Claro. Porque tú sabes que te están observando. Claro, claro. ¿Eh? Hey, hay un güero con una cámara pequeña grabando. Ajá. Sí, va por allá, ¿no? Te va a salir a la vuelta, ¿no? Sí, claro. Y entonces, por más que uno diga, pues, yo me sentí bastante bien caminando porque es un mercado donde la gente está chambeando, está preocupada más por chambear, pero sí te sientes observado, pues, ¿no? Ciertamente. Es increíble, ¿eh? Increíble la cantidad de comercio de todas las categorías que puedes encontrar acá. Y te das cuenta que los mercados, o los tianguis le dicen, ¿no? Tianguis. Tianguis, tianguis. Que es una palabra maya, ¿no? Es una palabra náhuatl. Náhuatl, sí. Que son muy parecidos en toda Latinoamérica, pues, ¿no? Ajá, que al final tienen esa costrita superficie de peligrosidad, pero por dentro pues hay mucha gente cambiando, pues, ¿no? El día a día, viviendo su día a día, lo que le toca todos los días para poder subsistir. ¿Pero qué talla? Para uno así como yo, fortachón. No, no, toque L, 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 L. XL muy grande, creo. ¿Eh? Ay, ay, ay. Mire, mire, patrón. ¿Usted la hace? No. Mira, detalles. ¿Está como sudado por quién? ¿Por Chicharito? No. ¿Chicharo? ¿Por quién? ¿Por Vela? Chicharo, no. No, ¿por quién? ¿Por quién? Henry Martin. Ahí está. Ahora sí eres. Sí, mira, me queda pintada. 100 pesos está bien. $2. Pero dijo 200. Sí, O sea, ¿qué es Tepito? Tú más o menos, ¿de qué lo tienes mapeado? Uy, Tepito, bueno, es un barrio histórico, ¿no? Tiene por lo menos... Un montón, ahí, ¿no? Claro. Y durante mucho tiempo, pues, fue parte de las periferias y lo que se le conocía como el cinturón de tugurios, y era visto como el lugar donde vivían los pobres, al que llegaba la gente que se venía a la Ciudad de México a buscar trabajo y no tenía dinero, y llegaba a las vecindades y...
Y entre que trabajaba honestamente y entre que robaban y vendían cosas usadas y ya sabes, ¿no? Claro, todo lo que... ¿no? Yo creo que durante mucho tiempo fue un lugar estigmatizado justo por eso, ¿no? Porque era visto como un barrio peligroso, donde se vendía la fayuca, ¿no? Esta mercancía pirata o contrabandeada. Entonces como que no era fácil, pues, ¿no? No era un lugar al que cualquier persona podía entrar, pudiese meterse, ¿no? Incluso yo creo que hoy en día sí hay algo que te permite entrar a Tepito o no, ¿no? O sea, si eres güero, está difícil que entres solito a Tepito, ¿no? Destacas mucho, ¿no? Sí, ¿no? Si todo se puede, todo es regateable. No falta respeto si regateas. No. Aquí todo se puede regatear. O sea, todo te cobran de acuerdo a la cara también. El planeta Tepito, hay muchísimas cosas. A ver, solo venir acá y tratar de sacarle el mayor provecho es imposible. Hay tantas cosas para ver y para hacer que va a depender del lugar o la cosa que quieras hacer para encontrar el lugar. Peligroso no lo he sentido, la verdad. He visto mucho comercio así, mucho movimiento, mucha música. Por eso no se puede grabar muy bien porque todo el rato tiene música en todos lados. Pero cualquier cosa que se te ocurra comprar, yo creo que aquí la encuentras. Cualquier cosa. Prácticamente uno puede ver las casas que están atrás porque están cubiertas por todos los puestos. Entonces, acá tienes casas, tienes restaurantes que no se ven básicamente, pues tienes puestos por todos lados. ¿Ves? Acá estamos en la parte musical, o de películas. Y acá parece que ya no hay nadie. Lo que me pongo a pensar es gente que parece que vive el día a día. Y esto en la pandemia habrá sido muy cruel. Brutal para la gente que trabajaba aquí. Pero yo creo que, o sea, en los últimos años y sobre todo con las redes sociales, pues se ha hecho más conocido, ¿no? Las micheladas de Tepito, ¿no? Las licuachelas. Que esa fue una parte que todos nos quedamos alucinados porque tú pasabas de estar en un lugar de venta y compra, ponle, de cosas, a una parte a una electrónica, gran fiesta, ¿no? Una fiesta, pero bien. Cosas para beber, las licuachelas, conocidas licuachelas. Claro. Y yo también creo, pues, todo este ambiente festivo, que la verdad que nos divertimos un montón con las redes sociales, hasta que se suavizan el aspecto, pues, claro. ¿No? Cuando al final, pues, sigue siendo lo mismo, pero parece que es un poquito más... Y yo creo que eso es justo. Mira, como se ha popularizado un poco la zona, me parece que mucha gente como millennial, como sobre todo estos perfiles como más hipsters, pues se han acercado a esta parte que se llama La Lagunilla, que está a un ladito. Claro. ¿No? Y que pues tiene esto, como ya comida gourmet en la calle, ropa pues padre, ya sabes, ¿no? Como estéril y esas cosas. Pero cruzas y ya está Tepito. Y sí se siente esa diferencia, ¿sabes? Como... Y yo creo que eso es lo que te digo, que aunque sea popularizado, sigue siendo no tan fácil poder estar ahí. Lo que quiero decir también es que es importante saber leer dónde estás, ¿no? Claro, sí. O sea, esas cosas, ¿no? Saber, como tú te diste cuenta, que siempre te están viendo, ¿no? Sí. Ya soy alguien, batallé bastante desde morro, bien movido, las cosas salieron bien. Gracias a Dios ya ando bien vestido, ahora en restaurantes finos y un deportivo también. Tepito también representa un poco el México que mucha gente no quiere mostrar, pues, ¿no? Ante la ausencia del Estado, ajá, ausencia de gobierno, falta de oportunidades, ajá, pues la gente se reúne en comunidades y comienzan a tratar de, entre nosotros, pues, subsistir, ¿no? Mira, quiero que me... ¿Viste eso que le hacen los ¿cómo le dicen acá? ¿Desvanecido? ¿Así? Mi primer millón que yo gané, gracias a Dios, reloj Hublot, defendió Dior, con porte fino navegando. Mi primer millón que yo gané, gracias a Dios, reloj Hublot, defendió Dior, con porte fino navegando. Hey, mi primer millón está muy cabrón, bastante noches así, siempre chingón, una rebelión. Salió, entró un peruano, salió un australiano. Beautiful.
Bello, bonito y barato. That's my baby girl. Me acabo de cortar el cabello. Oh, te quedó muy bien. Mira cómo estoy. Mira cómo estoy. Qué chido, no mames, güey. Me acabo de cortar el cabello acá. Y la verdad cortaba súper bien. Y costaba como, bueno, casi como mi chinita en Nueva York, pero mire, ¿qué tal? ¿Por aquí? Fíjate que, o sea, esto quizá, pues con el paso del tiempo, esa comunidad indígena que fue mandada a la periferia, pues se fue mezclando, ¿no? Y claro, hoy en día, pues somos todos mestizos, ¿no? Llegados de un montón de lugares del país, ¿no? Pero al mismo tiempo, la gente de Tepito creo que se ha ido construyendo una identidad propia como una forma también de resistencia, ¿sabes? Sí. Como una forma de decir, bueno, sí, somos Tepito y en parte sí es cierto lo que se dice que somos, pero también somos esto otro, ¿no? Y se han creado colectivos que tratan de rescatar esa parte de la cultura, ¿no? La parte de los boxeadores, de los campeones mundiales que han salido de ahí, de los gimnasios. Gente brava, ¿no? Sí, ¿no? El Púas Olivares, entre otros, ¿no? La parte de decir, bueno, aquí hay arte urbano, ¿no? Y están ahí colectivos como las Siete Cabronas, ¿no? Que se han dedicado a hacer murales ahí en las casas, en las vecindades, ¿no? Y también a través como de una acción colectiva también con los chavitos, pues, ¿no? Claro. Entonces, es como esta mezcla, ¿no? Entre decir, sí, Tepito es esto, ¿no? O sea, como no te equivoques, porque sí es un barrio bravo, ¿no? Es un barrio bravo, pero al mismo tiempo no somos los malandros, no somos, ¿sabes? No somos... Lo que nos estigmatiza mucho es las noticias, ¿no? Exacto, ¿no? Por una persona, pues... Exacto, ¿no? Sino que somos gente que está tratando de salir adelante, que somos trabajadores. Sí, probablemente desde actividades informales, pero pues esto es algo que también a lo que nos hemos dedicado durante generaciones, lo cual también es interesante porque son familias que se han dedicado al comercio durante pues mucho tiempo, ¿no? Y se ha vuelto como que el centro de comercio más importante de la Ciudad de México que distribuye a todo el país casi, exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Impresionante ahora. Sí. Mírate. Because you're used to wearing the other one. A ver, esto es lo que en todos los negocios pues siempre vas a poder regatear, ¿no? En todos vas a poder regatear. ¿Tú eres acá de Tepito? Sí. ¿Sí? ¿Pero qué zonas, cómo se divide Tepito? O sea, no solamente es esa parte comercial, también es parte, digamos, la gente vive... barrio. Sí, pues sí, aquí es donde vive también la gente. El comercio es una parte de la parte de todo este pito. Por la mayoría de la gente que vive aquí. Sin comercio. Todos sin comercio. Pues sí. ¿Por cuánto cuesta esa? No sé si me alcanza, weón. No, yo te la invito. A ver. Y es que hace mucha sed, ¿no? La cantidad de gente es increíble. Es como que en el medio de los puesitos que venden ropa y comida, hay un bar. Usted, buen día. Por el precio de una. Si tiene calor, se vaya a salir que para que los compramos dos. Miren esta fiesta. Yo creo que sin esta parte de sin ser estigmatizados y tampoco sin ser romantizados, porque tampoco claro, ayuda mucho, ¿sabes? No ayuda nada. Y eso es algo que Tepito ha estado enfrentando, por lo menos en el último 1 o 2 años, una especie de invasión gentrificadora. ¿En qué sentido? En el sentido de que, bueno, en la Ciudad de México hay ya desde hace por lo menos una década un boom inmobiliario, ¿no? Donde están sí, construyendo muchísimos edificios. Y este boom ha llegado hasta las cercanías de Tepito y justo... Están amenazando con la... Ajá, ¿no? Y bueno, por ejemplo, ahora no anuncian un edificio de departamentos en Tepito, ¿no? Le ponen Roma Norte, Reforma Norte. Reforma Norte, sí, ¿no? Como Reforma Norte, así como la manera de decir esto no es Tepito, es Reforma, pero más hacia arriba, ¿no? Pero pues claro, al lado tienes a Tepito y tienes los balazos y tienes las cosas, ¿no? Ah, qué loco, mira. Entonces ahí hay como una tensión, ¿no? Y yo creo que es esa tensión entre conocer estos lugares, o sea, que sean conocidos y que sí, está bien, ¿no? O sea, pues todo el mundo puede ir, ¿no? Y está padre que lo disfruten. Y luego también está la otra parte, ¿no? Como la tensión de la gentrificación que cada vez es
pues está más cerca de estos lugares, ¿no? Entonces, pues ahí también la gente de Tepito como que es, bueno, pues sí nos gusta que nos conozcan, pero pues también queremos vivir aquí, ¿no? O sea, no queremos ser expulsados porque de pronto ya todo está muy caro, ¿no? Yo creo que parte de lo que ha hecho la gente de Tepito con estas formas de su cultura propia, de mostrar que su lugar, pues tiene un valor cultural, histórico, social, ¿no? Pues es una forma en la que ellos han estado respondiendo, pues tanto a la marginación que se vivió durante mucho tiempo como ahora este proceso de gentrificación de la zona, ¿no? Honestamente también creo que la Ciudad de México está pasando por un proceso donde cada vez hay menos espacio para la vivienda, las rentas son altísimas, ¿no? Vivir en la Ciudad de México cada vez es más caro, ¿no? Es caro. Y ahí cada vez creo que va a haber más tensiones entre la ciudad que se está construyendo y la ciudad histórica, antigua, que trata de resistir pues como puede, ¿no? Que es uno de estos casos ahorita, Tepito, ¿no? Es Alexis, voy a dejar historiador y emprendedor acá en la Ciudad de México, voy a dejar en la descripción para que cualquier cosa le puedan preguntar y ver. Una quesadilla con queso. Bueno, tiene chapulines que son, ¿qué? Flameados al mezcal. Flameados al mezcal, ¿pero qué bicho es? Chapulín, es un chapulín, ¿eh? Es... Se ven las patitas. Una quesadilla de masa azul, de maíz azul, con chapulines. En estos momentos.